Romagnoli, si hay alguien que conoció y que conoce al Patón Bauza más que nadie en este vestuario, es usted. ¿Qué nos puede decir del Patón, lo que significó para vos y lo que significa este homenaje organizado por el club? Bueno, ¿qué decir del Patón, no? La verdad que me pone contento, yo te dije en la nota, este homenaje hacia él, una puntada ahí atrás de abajo de la popular local, un pulgar acá, un vinilo del vestuario, creo que este pequeño homenaje se lo merece por todo lo que nos dio el Patón, esa copa tan ansiada que tanto buscábamos, por ser el jefe de ese grupo, con todo su cuerpo técnico, que la verdad siempre nos trató de maravilla y bueno, como te decía, muy contento por este homenaje hacia él. ¿Qué significa? Mira, cuando te acordás de esa noche, del momento en que el árbitro pitó el final, San Lorenzo campeón de América, ¿qué te pasa vos por el cuerpo? Y en ese momento no caíamos, seguíamos la gente festejando, obviamente nosotros festejando dentro del campo, tratando de saludar a la gente, de abrazarnos con nosotros, habíamos conseguido algo muy importante, algo tan ansiado como te dije antes, que no se podía, no se pudo conseguir, y bueno, ese día fue muy, muy emocionante. Un desahogo, ¿no? Porque yo siempre lo comparo, la última Copa América, Messi arrodillado en el piso cuando pita el árbitro, y me hace aquí esa imagen a mí, como hincha de San Lorenzo, y a todos los hinchas de San Lorenzo, me hace acordar a vos en el momento que levantás esta copa tan ansiada. Fue un desahogo muy grande para todos. Un desahogo, como marcás, sabíamos que éramos los candidatos en esa final, sin desmerecer a Nacional, pero San Lorenzo es una institución muy grande, con mucha historia. Creo que éramos los candidatos y bueno, sacamos esa mochila también tan pesada. Muchas gracias, Pipi. Bueno, acá estamos con Maxi Bauza. Una nota especial. Es la primera vez que en Crea Cuervos hacemos una nota así, donde nos mostramos. Bueno, ¿qué empezar a preguntarte? Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es tu viejo, no? ¿Qué es tu viejo adentro? Porque uno lo conoce dentro de la cancha, pero ¿cómo es él en la vida cotidiana? Era muy divertido, obviamente, bien, con las palabras justas, pero correctas. No era tan diferente de lo que uno veía. He tenido yo la posibilidad de charlar un poco con él en las primeras etapas, cuando yo todavía estaba estudiando. Una entrevista que vino a hacer a mi facultad, y la persona siempre es lo mismo que veían todos acá, lo mismo que te dicen todos en el club. ¿Qué significa este homenaje a San Lorenzo, el lugar donde ganó uno de los títulos más importantes de su historia como entrenador y también de la liga más importante de la historia de San Lorenzo? Me parece que es. Está buenísimo que la hayan mostrado todo lo que se entendió. Sí, obviamente, es uno de los títulos más importantes que ganó en su carrera. Por suerte fue buena, pero bueno, fue muy significativo por cómo se dio, por el momento, por la historia que San Lorenzo no había podido lograr. Sí, me encanta la cámara. A mí me vino corriendo a abrazarte. Son conscientes, es muy consciente el papá de la dijo para esta institución tan grande a nivel latinoamericano, a nivel argentino, lo que significó Edgardo Bauza para San Lorenzo. Es como que es difícil darse cuenta porque es difícil ponerse al lado de y tener un sentimiento porque uno lo vive de otro lado, de otra forma, pero la realidad es que bueno, la gente te lo termina haciendo sentir un poco, pero como que es difícil terminar de ser consciente de eso. Por ahí con el tiempo uno empieza a caer su mundo, mirá, peligroso, pero en el momento, en el día a día, como si ganamos, y después se arranca todo de nuevo. Pero yo creo
con el pasar del tiempo uno va cada vez cayendo más. Bueno, Maxi, primero mandarte un saludo muy grande y mucha fuerza para la familia, vos principalmente que te pones todo esto al hombro. Y desde Cría Cuervos como medio y también desde todos los hinchas de San Lorenzo, eternamente agradecerle a tu papá la alegría que nos dio, la simpleza que nos demostró y el respeto que siempre nos demostró. En nombre de todos los hinchas de San Lorenzo, gracias. Muchas gracias a ustedes.